es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, bienvenidos todos al primer repaso del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Gracias por los correos electrónicos, llamadas y preguntas enviadas a nuestro programa. En base a ellos, hemos estructurado la presente emisión, que tiene como tarea recordar a los alumnos temas importantes vistos hasta ahora en el curso. Un tema que llamó la atención de nuestros televidentes y sobre el que hicieron distintas preguntas fue el plan familiar de emergencia. En ese capítulo se explicó que la familia debe ser el primer comité de prevención y protección en casos de desastres y que cada familia debe elaborar un plan para actuar con mayor seguridad en emergencias. Entonces, repasemos el tema. Hay que tomarlo con seriedad porque si no, las cosas van a salir mal. O sea, no, suponiendo que estén en los dormitorios, de igual manera, ¿no? Estar en los dormitorios, salir hacia el patio, que es la zona más segura, ¿no? Y colocarse en el centro del patio, no pegado a las paredes, porque allí también sigue siendo una zona peligrosa. Y si hubiera el caso, ¿no? Acá hay una columna, ¿no? Las columnas siempre son sitios seguros. Igual la cocina, o sea, salir de la cocina, salir al comedor y con calma. Con calma, es muy importante con calma, no perder la calma porque la desesperación conduce a que se pueda producir un accidente. ¿Pasa entonces por aquí? No, pero si esta puerta entonces eventualmente tenemos que repararla porque esta puerta está malograda. Yo salgo de aquí, punto. Lo dije yo. Es muy importante que la familia se reúna y haga un plan de emergencia, poniéndose de acuerdo en cómo salir de la casa hacia un lugar seguro. A cada persona se le da una tarea concreta durante la evacuación. Cortar el gas, por ejemplo, cortar el agua y la energía eléctrica, sacar la reserva de víveres. Revise el estado de los vidrios y espejos de la casa, reemplazando los que están quebrados. Revise las conexiones eléctricas, asegure las lámparas colgantes y los muebles pesados que podrían volcarse durante un sismo. Haga un ensayo en familia para probar cómo saldrían en caso de sismo, por qué puertas, hacia dónde, y de qué manera cumple cada uno las tareas que le fueron asignadas. Como parte de las preocupaciones de la familia, vimos también la necesidad de conocer los dispositivos de seguridad que por ley deben tener los lugares públicos. Algunos televidentes, especialmente jóvenes, se mostraron interesados en ver de nuevo la nota sobre el dispositivo de seguridad que debe funcionar en una discoteca. Recordemos ese tema. Una discoteca es un lugar de acumulación masiva, igual que un restaurante, un teatro o un centro comercial. Es muy, muy, muy importante conocer los dispositivos de seguridad que este tipo de lugares nos brindan como usuarios. Entonces, en este capítulo vamos a aprender cómo estos lugares brindan el servicio de seguridad a sus clientes. Veamos. Los lugares de concurrencia masiva, según ordenanza municipal, deben cumplir requisitos mínimos de seguridad, como, por ejemplo, la puerta principal y las de emergencia deben abrirse dentro hacia afuera y no pueden tener cadenas, ni candados, ni nada que impida abrirlas. Las vías de escape deben estar señaladas y tener letreros con las palabras salida, alumbrados por luces de emergencia. Es obligatorio que haya elementos contra incendios en lugares visibles y a cargo de personal entrenado. En estos lugares no se permiten los fuegos artificiales ni el uso de material explosivo. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Dijimos que muy cercana a la familia está la escuela. Los niños pertenecen al sector más vulnerable de cualquier comunidad, especialmente los más pequeños y los que presentan alguna discapacidad. Tanto los padres como los maestros deben prepararse y preparar a los niños para una eventualidad, como un sismo, incendio u otra emergencia. Mostramos un simulacro de evacuación en una escuela de educación especial con la explicación de los pasos metodológicos para hacerlo. Veamos nuevamente ese ejercicio. Este es el Centro Educativo de Facinar en Guayaquil, que presta atención psicopedagógica a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y auditiva. Aquí hay niños de 0 a 5 años en educación inicial, otros entre 5 y 18 años están en la básica. Facinar, como vemos, trabaja con un grupo humano especialmente vulnerable, y esta realidad llevó a sus directivos, personal docente, administrativo, padres y voluntarios a trabajar en un plan de emergencia y evacuación que les permita manejar situaciones adversas. Parte de este plan
es el simulacro de evacuación que veremos ahora. Momento 1. Protección. Los niños aprenden que durante un sismo deben agacharse, agarrarse y protegerse. Momento 2. Evacuación. Cuando suena la alarma, hay que salir de las aulas y oficinas ordenadamente. Fin de la emergencia. Chicos, no hay ninguna novedad. Nos podemos retirar en orden a las clases. Vamos, siga. Momento 3. Reporte de novedades. En el plantel se han organizado y entrenado unidades de respuesta para rescate, primeros auxilios e incendios. En todos los casos, las personas afectadas son llevadas a un punto donde pueden ser recogidas por la ambulancia y conducidas a un centro hospitalario. En el capítulo dedicado a la escuela, analizamos también otros riesgos que enfrentan a diario los niños. Por ejemplo, al cruzar las calles en medio de un tránsito abrumador que muestra poco respeto por las leyes de tránsito, o los peligros a que se exponen los niños al manipular fuegos artificiales que están prohibidos por ley y que, sin embargo, siguen causando desgracias, especialmente durante las fiestas de fin de año. Recordemos este tema. A ver, chicos, ¿cómo hacen ustedes para cruzar la calle? ¿Y por qué zona cruzan la calle? Por el paso cebra. Recordemos que siempre hay que mirar los semáforos y cruzar por el paso cebra respetando la ley. Bueno, ahorita es el momento preciso. Crucemos. Por la zona cebra. Vamos. Vamos, mi amor. Otro peligro para los niños son los fuegos artificiales. Quemaduras, lesiones en los ojos y hasta amputaciones son el resultado del manejo imprudente de la pirotecnia. Es verdad que en nuestro país se la usa mucho en las fiestas de fin de año y celebraciones populares. Pero también es un hecho conocido que la fabricación y almacenamiento descuidado de estos productos han provocado explosiones e incendios con resultados trágicos. La mejor forma de prevenir accidentes por esta causa es no usar fuegos artificiales, ni en el barrio, ni menos en la escuela. Asegúrese de que sus niños no los compren. Pero aún si es un adulto quien los utiliza, debe hacerlo con precauciones. Estas piezas deben ser manipuladas en lugares abiertos, lejos de viviendas y edificios. Nunca lleve estos fuegos en los bolsillos, ni los haga detonar en envases de vidrio o metal, porque eso es extremadamente peligroso, al punto de causar la muerte. Solo encienda una pieza por vez y apártese cuando lo haga. Jamás lo apunte a otra persona o animal. Cuando una pieza no llega a estallar, no se acerque. Tenga agua siempre a mano para echarle a las piezas que ya usó. Recuerde que todos los fuegos artificiales contienen pólvora y una vez encendidos, son ingobernables. La venta y almacenamiento de petardos, diablillos, buscapiés, camaretas y demás productos elaborados con pólvora están prohibidos y penados por la ley. Solo se autorizan espectáculos pirotécnicos manejados por especialistas. La ciencia moderna nos ha hecho entender que formamos parte de un gran sistema natural en el que la tierra, el aire, el agua y la energía solar se entrelazan. Nada ni nadie está aislado, todo está unido con todo. ¿Qué es la atmósfera y qué fuerzas la mueven? Este conocimiento es muy importante para entender los cambios que están ocurriendo en el tiempo y en el clima. Veamos nuevamente este importante tema. La atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta y gracias a ella hay vida. La atmósfera está en constante movimiento. Se calienta o se enfría, se satura de agua o se libera de humedad, y estos cambios pueden llegar a ser destructivos. Pero tal vez sin ellos, la vida en la Tierra no existiera o sería muy distinta de como la conocemos. El calor del Sol es la energía que controla nuestro clima. El clima, en gran medida, depende de un simple hecho. El aire caliente sube
y el aire frío baja. Cuando calienta los océanos y lagos, una parte del agua se evapora. De los bosques y del suelo también sube vapor de agua a la atmósfera. Este vapor, mientras asciende, se enfría y se condensa. Así nacen las nubes, las lluvias, la nieve, la niebla y otras precipitaciones. El agua, igual que el aire, es un factor clave para la formación del clima. Los océanos llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la tierra y el mar modelan el clima en las distintas regiones. Hay sitios en el mundo donde llueve mucho y otros donde casi no llueve. Hay lugares con 4 estaciones en el año, mientras nosotros tenemos solo 2, una lluviosa y una seca. El clima de nuestro país está influenciado por su ubicación en la zona ecuatorial, la cordillera de los Andes, la selva amazónica y el océano Pacífico. Hay comportamientos del clima que van más allá de lo normal y afectan a la población, vientos huracanados, por ejemplo, lluvias torrenciales, inundaciones y sequías. Algunos de estos comportamientos se pueden predecir y eso nos ayuda mucho a tomar precauciones. Es muy común escuchar que la Tierra se está calentando, que existe un cambio climático y que este tiene influencia directa sobre nuestras vidas. A menudo leemos o escuchamos hablar del efecto invernadero. ¿En qué consisten estos dos fenómenos de la física y el clima? A continuación los conoceremos de forma bastante sencilla. Esta es la Tierra. La capa de gases que la rodea es la atmósfera. Entre las funciones de la atmósfera está la de atrapar energía solar y mantener dentro del planeta unos 15 grados centígrados, temperatura que permite que haya vida así como la conocemos. Sin atmósfera, los rayos del Sol escaparían al espacio y la temperatura a nivel del suelo bajaría a unos 18 grados centígrados bajo cero. A esto se le llama efecto invernadero. Los gases que retienen calor y producen el efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, el metano, el ozono, el vapor de agua, entre otros. En una proporción equilibrada, los gases de efecto invernadero cumplen un papel muy importante, pero si aumentan sin equilibrio, retienen más energía solar de la que hace falta y la temperatura de todo el planeta se eleva con resultados desastrosos. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Los investigadores del tema hablan de 3 grandes causas: la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono, conocido como CO2, y el aumento de la población. Los árboles absorben un gran porcentaje del CO2 que echamos al aire y en cambio nos devuelven oxígeno. Pero si destruimos bosques y selvas para satisfacer las demandas de una población cada vez más numerosa, y anualmente se descargan al aire 7.000 millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿qué ocurre? La respuesta es calentamiento global. Al calentamiento global causado por el hombre, los científicos prefieren llamarlo cambio climático, para diferenciarlo de otros cambios en el clima originados por causas naturales. Hasta hace unos años, se pensaba que el agua de los océanos se calentaba solo en la superficie. Hoy sabemos que se calienta desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad. Esto hace aumentar el volumen del agua y es una de las causas de que suba el nivel medio del mar. La otra causa es el deshielo de glaciares en los polos, precisamente por el aumento de la temperatura en el planeta. Efectos del cambio climático en el Ecuador. Uno de los efectos visibles es la disminución de los glaciares en volcanes como el Cotopaxi, por ejemplo, que registra una disminución de 50 metros por año. En el borde costero se han visto aguajes más intensos y más frecuentes. También la inundación de islas como la de Jambelí y Muisne. Los bosques son grandes productores de oxígeno, el gas que nos da la vida y que además es un componente básico del agua. Pero también los árboles atrapan y almacenan el gas carbónico o CO2,
que por exceso nos están creando problemas con la temperatura. Sería lógico pensar que si un bosque nos produce oxígeno y consume CO2, los tuviéramos bien cuidados y en abundancia. Pero según datos del Ministerio del Ambiente, nuestro país ha perdido en las últimas dos décadas más de 1.200.000 hectáreas. Recordemos las funciones ambientales de un bosque y a qué se llama bosque protector. La cuestión del cambio climático se está dando principalmente en un aumento de temperatura. De hecho, se menciona que estos, durante los últimos 12 años, se han dado 11 de los años más calurosos, a partir del año, entre el año 1996 al año 2006. Por otra parte, se ven desequilibrios en el comportamiento del clima. Se ven lluvias quizás excesivas, heladas también, o sea, se ven situaciones extremas, ¿no?, que están dando la pauta de que se está ocurriendo un cambio, una alteración en el clima. Cosa que todavía puede ser reversible. Según estudios, pues esta situación la podemos remediar. ¿Qué rol tiene el bosque en el equilibrio del clima? Bueno, el bosque es uno de los principales reguladores del clima. Contribuye a la captura de carbono, a la liberación de oxígeno, a la regulación del ciclo hidrológico, estabilidad y conservación de los suelos, hábitat de numerosas especies de animales, inclusive plantas que desarrollan sobre otras plantas, en el caso de los árboles, en lo que son bosques maduros, bosques adultos. ¿Cuáles son los principales servicios ambientales que presta un bosque protector a la ciudad? Bueno, principalmente la oxigenación, la captura de carbono. Se estima que un árbol durante toda su vida puede llegar a absorber aproximadamente una tonelada de carbono. Brinda servicios como por ejemplo el mantenimiento de fuentes de agua. Hay comunidades asentadas en los alrededores del bosque que pueden disponer de quebradas, pueden cavar pozos inclusive porque se mantiene la regulación del ciclo hidrológico dentro del bosque. Otros servicios también son, por ejemplo, el de investigación, el de recreación, el de poder integrar a la familia en una salida de campo. Bueno, aparte de lo que es estar en un lugar como podemos apreciar en este momento, pues sin el ruido de la ciudad, sin los niveles de contaminación de la ciudad. El calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico frente a las costas de Ecuador, norte de Perú y sur de Colombia modifica el clima de los países cercanos a la línea ecuatorial y altera el clima en otros puntos del planeta. A este fenómeno se lo conoce como El Niño. ¿Cuál es su impacto? ¿Cómo funciona? Repasemos la explicación. El Niño es un fenómeno del océano y la atmósfera